Entonces les voy a los que quieren la finalización de la profecía de los dos palos el otro año en esta época. Es que hay muchos que no han venido, entonces retomar todo eso va a ser difícil y debemos avanzar. Les debo contar que el viernes estudiamos en el libro de Ezequiel y hoy voy a seguir en ese libro, y les decía a ellos, ahora repito, que la unción del Espíritu de Dios es suficiente para que cualquier simple orador se convierta en un gran predicador. Y que Ezequiel, desde luego, era eso, un simple predicador, pero con la unción de Dios. Eso lo convertía en un gran orador, porque tenía la bendición de Dios en sus vidas. Cada capítulo, mientras el libro avanza, parece que él avanza un escalón más y se convierte en un orador más portentoso. Pareciera que él es un experto en el arte de la comunicación. Va construyendo parábolas, va construyendo paralelismos, como les expliqué en viernes, va construyendo cada figura. Incluso, ¿saben?, algunos de sus sermones los dramatizó. Alguien de ustedes me dijo: predicador, me quedé extrañado cuando usted refirió algunos de los títulos, porque el viernes conté algunos de los títulos de los sermones de Ezequiel: Endecha es esta y de endecha servirá, las gemelas adúlteras, y cerré el ejemplo hablando sobre las dos águilas y los tres renuevos. Y alguien de ustedes me preguntó y me dijo: ¿y por qué no nos habla de eso el domingo? Pensé, bueno, ¿por qué no? Es uno de los más hermosos. Y ya les dije que no puedo decir cuál es el más hermoso. Es que, bueno, toda la palabra de Dios es así. Pero en fin, para que podamos entender ese sermón, debemos entender otro género literario más al que Ezequiel sube. Y digo sube porque es como ir de arte en arte. Esta vez él está por ocupar lo que los conocedores llaman enigma. Enigma es simple, es un estilo literario que ejercita el intelecto del comunicador y del receptor. Dicho de otra forma, si fuese yo Ezequiel y voy a usar el enigma, estoy a punto de estimular vuestro intelecto. Para conseguir eso, tengo que estimular el mío. El enigma no debe ser obvio. Significa que mientras yo les esté explicando, ustedes no deben tener la interpretación de forma instantánea u obvia. Más bien, estoy obligado a dejarlos pensando. Que eso estimule vuestro intelecto y que entonces el mensaje llegue con más impacto. Debo contarles que los judíos se embelesaban con este arte, no solo porque su promedio intelectual era superior al promedio. Lo que sucede es que no querían escuchar. Dios, en su misericordia, sabe que Ezequiel, además de ser sacerdote, es un gran orador. De ahí que Dios estimula a Ezequiel para que ocupe distintos estilos literarios, de modo que su auditorium, no todos, pero algunos de ellos, iban a ser tocados por su espíritu y sí iban a obedecer. También advierto, quien usó todos estos estilos literarios con supremacía fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que a veces los predicadores no resaltamos dichos estilos, solo decimos: bueno, Jesús habló en parábolas, Jesús ilustró sus sermones, y probablemente baste con decir eso, pero válido es contarles que también nuestro Señor usó todos estos estilos. Esta noche, ¿qué voy a hacer? Voy a darles un poco de contexto geográfico, un poquito de contexto histórico, porque sin estas pistas ustedes no van ni a entender el enigma y mucho menos a descifrarlo. Entonces, ¿qué haré? Parte 1, darles el contexto.
está bien, digamos, voy a darles pistas, aunque en realidad es colocar un contexto geográfico y un contexto histórico. Una vez ustedes tienen esas pistas, voy a narrarles el enigma. Cuando el enigma ustedes lo conozcan, entonces vamos a ir no a la parte más emocionante, pero sí emocionante. Ustedes lo van a interpretar, no voy a ser yo. Así es que es un gran desafío para mí como predicador, pidiéndole la gracia al Señor que estimule vuestro intelecto en lugar de arrullarles mientras predico, y que en lugar de que ustedes estén muy atentos, estén bien dormidos. Finalmente, vamos a aplicar a nuestra vida espiritual dicho enigma. Como ya saben lo que vamos a hacer, vamos a la Biblia, Ezequiel capítulo 17. Nuestro sermón de hoy, las dos águilas y los tres renuevos. Capítulo 17, vamos al versículo 1 y les ruego que para mayor reverencia a la lectura, por favor, si se ponen de pie, así sé que encontraron la cita y que podemos correr. ¿Listos? Capítulo 17, libro de Ezequiel. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Oh, ¿no lo han hallado aún? Ezequiel 17, verso 1. Ahora sí. Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Esto en estilo literario se escucharía como: dentro de una parábola proponles un enigma. Pero no es importante el estilo literario, es importante lo que sigue. Verso 3, sí. Y dirás: aquí va el enigma dicho por Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Cogollo es un renuevo. Renuevo es la... Si ustedes ven un pino, que es lo más tradicional, creo, para nuestra cultura, en la parte de arriba, el pico de ese pino, al cortarlo, eso es un renuevo. Es como la parte que se va a injertar para que nazca otro árbol. ¿Sí me doy a entender? Sigue. Verso 4. Arrancó esa águila el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. También de la simiente de la tierra la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Brotó, se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada en un buen campo. Voy a parar aquí. ¿Están entendiendo lo que están leyendo? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? No, por favor, ustedes respondieron varios amén. ¿Quiénes dijeron amén? ¿Quién entendió? Ajá. ¿Y qué significan esas águilas? No, no, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? Wow. Bueno, pues eso es el enigma. Y quienes de ustedes no dijeron nada cuando yo pregunté, ¿entendieron? Es muy sabio, porque yo sé que no están entendiendo nada. Porque el enigma no se entiende cuando se lee por primera vez. Pero ese es nuestro trabajo de hoy, descifrarlo. Oremos. Señor, te ruego que tu gracia y tu espíritu ministren nuestras vidas, que hables de tal manera a nuestros corazones que podamos crecer
reconozco, Señor, y públicamente confieso que no puedo ayudar a nadie y que mis palabras son una pérdida de tiempo para los que la escuchan. Ellos no necesitan escucharme, aun si yo traigo buenas intenciones, no va a servir para nada. Porque ellos y yo lo que necesitamos escuchar es tu palabra. Ellos y yo lo que necesitamos, y te lo suplicamos con humildad, es que obres un milagro de modo que mis palabras vayan a un cesto de basura y que ellos y yo escuchemos únicamente tu palabra convertida en este estudio bíblico, y que sintamos pasión por querer vivirla. Gracias, en Cristo Jesús pido tu ayuda. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, como es un enigma, voy a necesitar varios recursos mnemotécnicos aquí para que ustedes me ayuden a explicar todo esto. Voy a necesitar 5 hombres que me vengan a ayudar. Y voy a bajarme para que podamos actuar. Bueno, no lo vamos a actuar, porque si no, no van a querer venir. Más bien necesito 5 hombres que me ayuden a mover algo aquí. ¿Pueden venir rápido, por favor? Solo 5. Fuertes. Ok. Aquí, a mi izquierda, para que yo pueda elegir entre los 5. Ya. Como dije, 5 hombres fuertes, pegaron carrera muchos. Hubiera dicho cualquier otra cosa. Bueno, ahí quédense. Necesito a uno de ustedes que parezca un rey bueno. Me perdí, no, ninguno funcionó. Bueno, por cuestión de edad, este rey tiene que ser entrado en años, así que, ¿quién será mayor entre ustedes dos? Marcos, ¿quién es Marcos? Usted. Ok, Marcos, usted va a estar aquí arriba y usted va a ser Josías, arriba, ahí, póngalo en su pecho. Es que necesito que todos recuerden estos nombres. Josías fue un gran rey en la monarquía del reino de Judá. Hubo algunos buenos reyes en la monarquía del reino del norte, casi ninguno fue buen rey, pero este fue de los mejores, un reformador bárbaro. Este es uno de mis héroes en la Biblia. Cuando llegó cerca de los 30 y pico de años, cometió un grave error, pero aún con todo y eso, es un héroe de la Biblia. Él era referente en Israel y en Judá, y tuvo 3 hijos, y los 3 fueron malos hijos. ¿Quiénes tienen cara de malos hijos? Ok, Helio, venga, Helio, ¿quién es Helio? Oh, hasta aquí. El primero de ellos sí tiene esa cara. No. Ok, ese hijo se llamó Joacás, fue el primero. Luego tuvo un segundo hijo que se llamó Joacín. ¿Otro mal hijo? No, a usted lo voy a dejar por último. ¿Otro mal hijo? Venga usted. Joacín, aquí en la segunda. Y usted tiene que subir un escalón más para que se sepa que usted es el papá. Joacín, y tuvo un tercer hijo que se llamó Sedequías. Es usted, pero usted va a estar en el piso de abajo. Ya les explico por qué. Usted espéreme. Bueno, no digo que tuvo solo estos 3 hijos. Digo que Josías tuvo 3 hijos que llegaron al trono. Joacás fue el primero. Fue tan, pero tan mal hombre. Su gobierno duró meses. El faraón Necao llegó y terminó asesinándolo. Nadie lo lamentó. Inmediatamente después de Joacás, su hermano Joacín tomó el trono. Y también fue un pésimo rey. El tercero de ellos fue Sedequías, pero sucedió algo. Mientras Joacín estaba en el trono,
llegó el imperio babilónico y conquistó a Jerusalén y se llevó cautivo a Joacín para Babilonia. Entonces el hijo de Joacín, llamado Joaquín, ocupó el trono. Venga aquí. Y aquí está, adelante. Aquí está algo así como el árbol genealógico de los últimos reyes de Jerusalén. Digo los últimos porque en realidad el último va a ser él. Y ya se los explico. Pero mientras ellos están aquí, tengo que explicar, este es contexto histórico. Tengo que colocar un contexto geográfico para que ustedes entiendan bien el enigma y se les facilite interpretarlo. Vamos a recrear que en el espacio, como si esto fuera 3D, vamos a colocar a Jerusalén en medio. Aquí está la ciudad santa. Vamos a colocar a Babilonia en aquel lado, porque está hacia el norte, hacia allá. No digo que aquí no sé dónde es el norte ni el sur, pero yo voy a decir que es allá. Entonces, está por allá. Y Egipto está por acá abajo, que era el sur, en el mar Mediterráneo. Bueno, esto estaba pasando. Babilonia era el imperio que estaba surgiendo y estaba a punto de convertirse en lo más grande. Estaba a punto de dominar el mundo. Y Jerusalén era algo así como un juguete aquí en medio que Babilonia quería conquistar. El problema es que en el sur estaba Egipto, que aunque no era un imperio poderoso, seguía siendo Egipto y seguía siendo una fuerza militar temible. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Aquí viene la historia. Y atentos, o doble atentos a esto. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, envió a Jerusalén un sitio militar. Eso significa que cercó la ciudad santa. Ya Joacás estaba muerto. Siéntese, y usted está muerto. Aquí para que no olviden el nombre. Ya Joacás estaba muerto. Entonces el que estaba gobernando era Joacín. Bueno, usted ya se murió también. El que estaba gobernando era Joacín. Lo que sucedió es que Joacín fue llevado cautivo hasta Babilonia. Váyase para allá. Y decidió Nabucodonosor dejar como virrey a Sedequías. En realidad, el que merecía el trono no era Sedequías, sino el hijo de Joacín, Joaquín. Pero decidió dejar a Sedequías. Joacín también desapareció del mapa. Muérase usted. Y Sedequías empezó a gobernar. Lo que sucedió es que mientras Babilonia gobernaba, Sedequías se hartó de esto y dijo: ¿cómo es posible, párese otro ratito, que Joaquín sea el heredero al trono si yo también tengo linaje de rey? Pero como él era respetado por el imperio de Babilonia, Sedequías no podía hacer mayor cosa. ¿Cómo se iba a rebelar al gran imperio? Se le ocurrió traicionar el trato de virreinato y mandó una delegación hasta Egipto y les dijo a Egipto: si ustedes me protegen, les doy permiso de entrar a la ciudad de Jerusalén y poner una barrera militar aquí, un cerco, para que cuando Babilonia quiera conquistarnos, ustedes
ya han conquistado. El faraón dijo: ¿y yo qué gano? Bueno, yo voy a pagarle impuestos, yo voy a ser su aliado. El faraón egipcio sonrió, pero no firmó ningún trato. Cuando Nabucodonosor se dio cuenta de toda esta intriga, traición y enredo, dijo a sus generales: vayan y acaben con Jerusalén, mátenlos a todos, quemen el templo, que no quede piedra sobre piedra. A Sedequías sáquenle los ojos y lo traen para que yo lo deje de testigo de lo que se hace con los traidores. Y se acabó la historia de Israel. Hasta ahí llega. Ese es el último rey, y esto es el final de la dinastía davídica. Porque en efecto, todos ustedes tenían linaje de David, pero se acabó. Y ahí termina la historia. Bueno, ya les di contexto histórico, ya les di contexto geográfico. ¿Me he dado a entender? Gracias. No, ustedes no se quiten, regresen a sus puestos. Ah, oh, ¿cómo no? No regresen a sus puestos, pero denme estos papeles, porque los voy a volver a necesitar aquí. No, no, se vaya, hermano. Yo veo que usted está con... No se vayan. Es que ahora voy a construir el enigma. Y también estos actores nos van a servir, porque no es tan fácil. Creo que con una pizarra se me haría un poco más fácil, pero como no la tengo, voy a ocupar otros recursos. El enigma dice que había dos águilas poderosas, grandes. ¿Cuál de ustedes es el águila más grande? Véngase usted, lo voy a ocupar por tamaño. Ok, vamos arriba, arriba. Usted va a ser esta águila. Cuando yo diga, se pone el antifaz. Téngalo. Y el otro águila va a ser usted, aquí. Y dice el enigma que había tres cogollos o tres renuevos. Ahora sí, vamos a empezar, y ahora voy a construir el enigma. Ustedes van a ser renuevo 1, renuevo 2, y usted hoy sí se puede ir a sentar. Gracias, hermano. Escuchen esto. Dice el enigma que vino una gran águila, póngasele como que es una gran águila, que extendió sus alas, y que extienda sus alas, y que tenía tanto poder que era de todos colores y era tan fuerte que podía hacer lo que quisiera, y que decidió tomar uno de los renuevos que estaba en el Líbano. Vaya y tome uno de sus renuevos, como un águila. No se vaya a caer. Tráigalo para acá. Y que decidió sembrar este renuevo en tierra de mercaderes. Y que este renuevo creció mientras estaba bajo la protección de esta gran águila. Ponga usted su exacto. Luego apareció otra gran águila. Hágase para acá. Y también no sirve el antifaz, no importa. Y extendió sus alas esta gran águila. Y sucedió que mientras esta águila estaba, apareció un segundo renuevo. Venga usted. Pero resultaba que este renuevo, aunque estaba creciendo, vio a esa águila y que decidió extender sus raíces de forma sigilosa para tocar a esta gran águila y desligarse de aquella. Hágalo.
toque a esa otra águila. Que cuando esa águila se dio cuenta que el cogollo estaba tomando fuerzas de esa otra águila, entonces esa águila destruyó todo esto y todo esto desapareció. Ustedes desaparecen, incluyendo usted, y solo queda esa gran águila. No se me vayan, espérense. Y termina la primera parte del enigma. A esta altura, ya baje las manos. A esta parte del enigma, ustedes deben saber interpretarlo. Listos, díganmelo. Uno a la vez, vamos a empezar. A ver, Irmita, tradúzcame todo esto. Esta águila es Babilonia. La otra águila. No. La otra águila era Egipto. El rey que fue llevado a tierra de mercaderes no fue Sedequías, fue Joacín. Y luego, ¿quién fue el que trató de extender sus ramas y se volvió un traidor? Fue Sedequías. Entonces esa águila, Babilonia, los destruyó a todos. ¿Descubrieron el enigma? No. Falta lo más hermoso del enigma. Pero hasta aquí con nuestros hermanos artistas. Mil gracias por ayudarme. Gracias. Esto lo he ocupado por varios países, así que ya es caro, no lo puedo dejar. Vayan por favor al versículo 22. Aquí está la parte más hermosa del enigma. ¿Listos? Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, y alzará sus ramas, darán fruto, se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Las sombras de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. ¿Quién es el árbol sublime? Babilonia. E hice reverdecer al árbol seco. ¿Quién es el árbol seco? Jerusalén. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. ¿Quién es este tercer renuevo? Es nuestro Señor Jesucristo. Esto no ha sucedido aún. Ahora, aún para los que no vinieron el viernes, van a entender la profecía de los dos palos. Esta profecía dice que Ezequiel, frente a todo el pueblo, tomó de una rama de un árbol. Y note que para ese entonces el pueblo, después de 37 capítulos de mucha historia, en donde todo lo que Ezequiel había profetizado se había cumplido al pie de la letra, entonces el pueblo ya venía y decían: mire, al menos escuchemos qué tiene que decir. No lo vamos a obedecer, pero al menos oigamos. Parecido a algunos que llegan a la iglesia: no vamos a hacer caso, pero oigamos qué dijo. No digo en esta iglesia, en algunas como en la que yo predico, así dicen algunos hermanos. Aquí lo dudo, pero en fin, el pueblo estaba allá enfrente. Entonces Ezequiel tomó de una rama, la partió en dos y puso en su mano izquierda, en donde decía: esto es Efraín. Así se le llamaba al reino del norte. Y esto es Judá. Así se le llamaba al reino del sur. Vendrá un día, dice la profecía, y enfrente de todos algo dramático hizo: unió los dos palos
y los unió en su una sola de sus manos. Y dijo: vendrá un día en que Israel no estará dividido, será un solo pueblo y una sola nación. Notaron que de 1948 para acá Israel no está dividido y son un solo reino. La profecía se está cumpliendo, pero no en su totalidad, porque la profecía termina diciendo: y traeré a mi príncipe, a mi renuevo, y yo lo plantaré, y será mi siervo, y será su Dios por la eternidad, mi príncipe David. Eso dice la profecía del palo. Y ya les dije que el pueblo pensó: David está muerto hace casi 400 años. No se estaba refiriendo a David, se estaba refiriendo al linaje de David, al linaje de estos reyes, a la sangre del Mesías príncipe, al que se convertiría en el Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso estaba hablando. Y ese tercer renuevo es el Mesías príncipe. Y ustedes ya aprendieron a descifrar el enigma. Cuando regresen a casa, pueden tomar versículo por versículo del capítulo 17 y puedo asegurarles, lo disfrutarán sobremanera. Sin todo este contexto, a lo mejor dicen, no entendí nada. Pero con esto dirán, wow, era sencillo. La parte más importante y más emocionante no es la que acabamos de terminar. La parte más emocionante es aplicar esto a nuestro diario vivir. Porque sé que si ustedes regresan a casa dirán, bueno, mire, al hermano le dijeron que era una gran águila. Y no parecía águila. Sí estuvo interesante, pero eso no cambia nuestras vidas. Lo que cambia nuestras vidas es aplicar la palabra a nuestro diario vivir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Empecemos en decir esto. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido de esta historia? Pueden ser muchas. Yo voy a mencionar las que yo necesito aprender. La primera de ellas es, wow, qué necedad de Sedequías. Poner su confianza en Egipto. Sedequías, ¿qué hay en tu cabeza, amigo? ¿Quiénes han sido Egipto para Jerusalén en toda la historia? Díganme. Sus esclavizadores. Egipto les ha convertido en gente miserable todos los días de su vida. Y resulta que ahora usted está poniendo su confianza en sus esclavizadores. Yo creo que Sedequías saltaría de la tumba si es que estuviera ahí para decirme: hey, predicador, usted tiene razón, pero déjeme en paz. Mejor aplique esto a su diario vivir, porque es exactamente lo que hacen muchos en la iglesia: poner su confianza en las cosas del mundo en lugar de poner su confianza en Dios. No, estoy exagerando. Dígame si exagero cuando digo que algunas personas han puesto su confianza en quién queda electo de presidente y quién no. Como si alguna vez algún mortal puede ayudarles. Y algunos están angustiados y preocupados con lo que va a suceder. Y yo no digo que no debemos preocuparnos, solo digo, a quien debemos poner nuestra total y rotunda confianza es en nuestro Salvador. Un buen amigo del Salvador en este viaje me dijo: platiquemos de política.
de nuestro país. Y me dice: mira, ¿y quién queda? Me dijo: ¿quién queda de qué? En las próximas elecciones, ¿por quién vas a votar? Y yo sonrío y le digo: decime alguno que quede. No hay nadie, ¿verdad? Me dijo. O sea que si vamos a poner nuestras confianzas en algún mortal, nuestras vidas están terminadas. Olvidemos política. Hablemos de algunos que están poniendo su confianza en su posición económica. Están poniendo su confianza en sus amigos. Están poniendo su confianza en que ese hombre o esa mujer no les va a fallar. Después de 30 años de ser pastor, les puedo decir que la Biblia no exageró ni un poco cuando dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero algunos de nosotros preferimos confiar en las personas en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Pastor, creo que usted está exagerando cuando pinta así las cosas. No, se los voy a demostrar. Algunos de nosotros no estamos cerca de Dios porque no estamos interesados en mostrar gratitud a Dios. La mejor prueba, y voy a regresar a la vivencia de ese pastor que cuida ovejitas, hablo de animales. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que es? Hagan cuenticazo que por unos minutos ustedes son pastores de un rebaño. No hablo de iglesias, hablo de los animalitos. ¿Cuáles creerían ustedes que son las mejores ovejas? Descríbanme las mejores ovejas. Levanten la mano y me avisan. A ver, hermano, ya tenemos una descripción. ¿Alguna otra? Las más obedientes. Bueno, pero eso no se puede entender en los animalitos, más en un rebaño tan grande. ¿Sí, hermana? Las que escuchan la voz del pastor. Un ejemplo más práctico, como el que puso el hermano Edwin. Además de la que da más lana, la que se reproduce más, y a simple vista, la más gorda. Yo creo que lo estaban pensando, pero decían: no puedo decir la más gorda porque... Bueno, sí, ese pastor pensaba igual que ustedes, igual que yo, que las mejores ovejas son las que tienen más lana y son las que tienen más gordas. Y descubrió que son las peores. ¿Por qué? Se los explico. Él cuenta que las que tienen más lana son las más buscadas por los parásitos, por las moscas y por la roña, porque tienen tanta lana que el pastor no logra ver, y los parásitos se incrustan y convierten esa lana en el perfecto nido, hasta que empiezan a chupar la sangre, o la roña empieza a provocar que se infecte todo el cuerpo y ya no las puede salvar. Tiene lógica. Por eso es que las trasquilan entonces. Exacto. Ah, ¿y las gordas? ¿Por qué están mal? Porque no pueden caminar de tan gordas. Y explica él, estoy hablando de las ovejitas, hermano, explica él que llega un momento en cuando están en las montañas que las ovejitas tropiezan y caen patas arriba, y que como no tienen habilidad para dar vuelta, quedan atrapadas y son expuestas a los
depredadores. Wow, jamás yo lo hubiera pensado, dije. Y él hace un paralelismo y explica como pastor de humanos y dice: ahora entiendo aquellos hermanitos en mi iglesia que son tan orgullosos que la lana les crece y les crece. Nadie puede decirles nada. Nunca tienen tiempo para nada. Y no se dan cuenta que hay parásitos y hay una roña que está carcomiendo su vida. Y esas ovejitas gordas, que como nunca tienen tiempo para servir a otros, no se ejercitan, porque creen que el evangelio es para servirse a sí mismos y que el evangelio es para ir el día domingo a recibir una charla religiosa, y si me gustó bien y si no me gustó bien. Esas ovejas son las peores, dice él. Y la pregunta era: ¿y qué hace entonces? Bueno, el pastor toma algunas medidas. Lo primero es que trasquila a las que tienen mucha lana, para que dejen de ser orgullosas y empiecen a producir de nuevo. Señor, ¿será que por eso es que me has quitado algunos gustos en los que yo confiaba? ¿Y será que por eso es que hay uno o dos problemas que me están embistiendo para que yo vuelva a confiar en ti en lugar de ser una oveja gorda que confía en su propio orgullo y que está poniendo sus brazos hacia Egipto en lugar de poner sus brazos hacia ese tercer renuevo que es nuestro Señor Jesús? Bueno, ahora entiendo que esa es la idea. Ahora entiendo que debo ser trasquilado y que el Señor me está diciendo que yo debo poner mi confianza en Él. Quizás en su gracia el Espíritu Santo hizo que yo viniera desde tan lejos y que usted diga: ¿y ese predicador qué tiene que decirnos? Y yo le voy a decir: yo nada. Pero quizás el Señor sí tenía que decirles algunas cosas a algunos de ustedes. Termino con contarles sobre el tercer renuevo. Saben que leyendo historia, los estudiosos estaban preocupados porque el linaje davídico se pierde. Y ellos decían: ¿cómo es que resulta el linaje hacia el Nuevo Testamento? Hasta que recientemente descubrieron que Zorobabel, es ese líder civil que junto a Nehemías reconstruyeron el templo, ¿lo recuerdan? Hasta hace muy poco descubrieron que Zorobabel, traducido al español, significa un renuevo, y buscaron el árbol genealógico de Zorobabel y él está en línea directa hacia David mismo. Dios en su inmensa gracia lleva todo preparado, aunque el mundo no lo sepa, para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el mundo no puede verlo? Porque quieren confiar en sí mismos, en su poder, en su dinero y en sus riquezas, en lugar de poner su confianza en Dios y obedecer a su palabra. Y lo triste es que a veces los cristianos somos como el mundo. Dios quiera que lo que Él quería decirle a usted y a mí lo hayamos escuchado bien. Oremos. Señor, gracias por hablarme. Perdóname por ser muchas veces...